Qué bueno encontrarnos nuevamente en estos eventos académicos del Bon Anti Ciudadís, donde nos hacemos presente en Colombia año 2021, de manera online. Recuerdo nuestro anterior evento en el año 2017, donde tuvimos la fortuna de tener al doctor Giovanni Zuquelli. Fue un gran evento, así como lo va a ser este. Vamos a tener cuatro jueves donde nos vamos a encontrar con un grupo de conferencistas muy reconocidos a nivel nacional e internacional, que nos van a permitir crecer y nos van a, a dar una nueva visión de la parte clínica y del manejo de los tejidos. Quiero agradecerle a Microvision y quiero agradecerle a Botis por la oportunidad que nos dan para poder encontrarnos en este gran evento académico. Hoy... Estoy acompañado de la doctora Laura, quien nos hará la posibilidad de darnos a conocer todos nuestros conferencistas de este mes. Muchas gracias, Laura. Hola, Juan. Gracias por acompañarnos y gracias a todos por acompañarnos y haberse inscrito a este maravilloso Tissue Days en su versión online. Todos los jueves de junio los invitamos a que no se pierdan ninguna de nuestras conferencias que van a estar espectaculares y de un alto nivel académico. Empezaremos con la doctora Nerea Sánchez de España, el doctor Ricardo Kern de Brasil y el doctor Pablo Urrutia de Chile. El jueves 10 nos acompañará el doctor Andrés Eslava de Colombia. El jueves 17 no se pueden perder a José Manuel Abarca desde Chile. Y para el cierre, el jueves 24 tendremos al doctor Antonio Liñares de España y al doctor Sergio Kahn de Brasil con la doctora María Marta Fernández de Argentina. Les damos la bienvenida a todos, que lo disfruten, van a ser unas grandes conferencias. Al final de cada charla pueden ir poniendo sus preguntas para podérselas hacer a los speakers. Esperamos responderlas a todas y esperamos que lo disfruten. Hoy vamos a estar con la doctora Nerea Sánchez, licenciada en odontología de la Universidad Complutense de Madrid, máster oficial en ciencias odontológicas y máster en periodoncia también de esta universidad. Además, hoy en día se encuentra siendo profesora y además es parte del grupo de investigación de Ingeniería Tisular, Periodoncia e Implantes de este mismo máster. Hola Nerea, ¿cómo estás? Hola María, hola Colombia, muchísimas gracias a todos. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy, compartir estas jornadas del Bonanti Suday Colombia 2021. Eh, desgraciadamente no nos podemos ver en persona. Sé que la situación en, en Colombia pues, eh, está siendo algo complicada y además no está ayudada por la pandemia. Esperemos que dentro de muy poquito tiempo nos podamos ver en persona. Además, yo tengo muchísimas ganas de conocer su país. Y hoy el tema el que vamos a tratar, como decía María, es de matrices xenogénicas en regeneración periodontal y ósea y su aplicación en terapia celular, que es una de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo en nuestro grupo de investigación ET de etiología y terapéutica de las enfermedades periodontales. Voy a compartir pantalla cuando dejen de compartir la presentación. Muy bien. Y por supuesto, agradecer a Botis la amable invitación para participar en este simposio. Es todo un placer. Y como hemos comentado, este es el tema de nuestra presentación. Eh, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y en el que he estado trabajando a, lar a, a lo largo de mi vida eh, docente y académica en la Universidad Complutense de Madrid. Nerea un sido... segundo, perdóname interrumpirte, antes de que Demos ¿Sí? simplemente decirle a todos los espectadores que pueden dejar sus preguntas en nuestra chat y nosotras se las vamos a hacer al final a la doctora Nerea Sánchez. Ahora sí, no te interrumpas. Muchas gracias, María. Como comentaba, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta y que ha sido el foco de mi tesis doctoral, que ha sido terapia celular en regeneración periodontal y en regeneración ósea. Y para empezar, decir que eh, las grandes disciplinas de la odontología que necesitan probablemente más de esta regeneración ósea, de esta regeneración de tejidos, son la periodoncia y la implantología. La periodontitis es una enfermedad, como sabemos, multifactorial, eh, de origen mixto, en la que se produce una disbiosis, un desequilibrio entre el biofilm dental, entre las bacterias de la placa bacteriana y el individuo susceptible. Va a cursar con una pérdida del soporte del diente que, en determinados casos, en el caso de defectos verticales, en el caso de afectaciones de furca, Podemos intentar realizar procedimientos de regeneración tisular guiada o regeneración periodontal. Por otro lado, la presencia de infecciones de repetición, tumores o enedéntulos de largo tiempo de evolución nos va a condicionar la presencia de crestas alveolares estrechas o deficitarias que van a requerir procedimientos de regeneración ósea previa o simultánea a la colocación de implantes para poder rehabilitar a nuestros pacientes de forma fija. En el caso de la regeneración periodontal, a día de hoy tenemos técnicas muy predecibles para el tratamiento de determinados defectos, como son, por ejemplo, los defectos intraóseos de, de tres paredes, los defectos de furca eh, grado 2 y a día de hoy tenemos varias herramientas terapéuticas, como son las proteínas derivadas de la matriz del esmalte o las membranas reabsorbibles junto con la adición de seno injertos que nos van a mantener el espacio, que es lo que vamos a hablar fundamentalmente a lo largo del día de hoy. También tenemos otras circunstancias en las que estos defectos óseos previos a la colocación de implantes necesitan ser regenerados, o muchas veces sí que tenemos el suficiente volumen óseo para colocar nuestros implantes, pero necesitamos rodear estas fijaciones 360 grados, de, de hueso, de seno injerto y fijarlos con una membrana para favorecer eh, su mantenimiento y la estabilidad de nuestros implantes a largo plazo. Y he aquí el papel fundamental de las matrices xenogénicas. Nos van a ayudar a conseguir el mantenimiento del espacio y la estabilización del coágulo para que la cicatrización y el proceso de regeneración ósea, regeneración periodontal, llegue a buen término. Por lo tanto, nos vamos a centrar a lo largo de esta charla en los scaffold o matrices tridimensionales, que son estructuras biocompatibles que nos van a favorecer este mantenimiento del espacio para que tenga lugar la regeneración y además van a estimular la proliferación y la diferenciación celular tan necesaria para que se forme nuevo hueso y nuevas estructuras periodontales en el caso de la regeneración periodontal. El objetivo de estas matrices es que las propias células progenitoras residentes del tejido, las propias células indiferenciadas donde nosotros vamos a introducir esas matrices, crezcan a lo largo de su estructura, de su microporosidad y nos ayuden. Eh, independientemente si añadimos agentes bioactivos como factores de crecimiento o no los añadimos, que nos ayuden a mantener el espacio y a estabilizar el coágulo para que tenga lugar este procedimiento de regeneración. ¿Cuáles son las características ideales que tienen que tener nuestras matrices xenogénicas, nuestros scaffolds? Pues, por supuesto, esto es importantísimo, esto es clave: la biocompatibilidad de estos biomateriales y que sean inmunogénicamente inertes, que no produzcan eh, rechazo, que no produzcan enfermedades eh, de injerto contra huésped cuando nosotros las introducimos. Eh, también es importantísimo que se facilite el suministro vascular del nuevo tejido, es decir, que permitan que crezcan yemas vasculares a través de estas matrices y algo también fundamental que esto todas las empresas que trabajan con biomateriales tienen estudios que exista una tasa de reabsorción controlada es decir que a medida que se va reabsorbiendo el biomaterial se pueda ir generando nuevo hueso otra de las características ideales importantísimos desde el punto de vista de la regeneración o sea la regeneración periodontal es que tenga unas características determinadas este eh, biomaterial, es decir, que soporte las cargas mecánicas generadas por el microambiente. Es decir, por ejemplo, en este defecto periodontal, si yo coloco simplemente proteínas derivadas de la matriz del esmalte o si yo colo colo coloco eh, solamente una membrana reabsorbible, al ser un defecto de una pared en la mayoría de su componente se me va a colapsar este material y no me va a favorecer el espacio para la regeneración. Entonces, en estos casos es imprescindible la adición de un seno injerto que me mantenga el espacio y que además eh, mantenga muy bien las cargas mecánicas sufridas, o sea, que ejerce el ambiente. Otra característica... Eh, y bastante importante es que exista o que nos facilite un sistema de microporos que va a ser compatible con la proliferación de las células indiferenciadas que llegan de los bordes de la herida, que mantenga también la difusión de, nutrien de nutrientes y que facilite la eliminación de productos de desecho. Y esto ya es una característica pues, de, de todas las, las que hay aquí, sería la más ideal. Eh, que sería que reprodujera la estructura o la morfología externa ¿no? de los defectos que nosotros tenemos. Y esto es algo que parece del futuro, pero ya hay ensayos, ya hay estudios en pacientes en los que a través de un CBCT, de un COMBIN eh, CT, de un TAC, se extrae perfectamente la morfología de los defectos que se van a regenerar y se imprimen con una impresora 3D y después se injertan. Los defectos. Es muy parecido al sistema que tiene BOTIS, que según he comentado antes con, con María, ya lo tenemos nosotros en España y en Colombia va a llegar próximamente para regeneración ósea, en los que a partir del CBCT del paciente se pueden extraer estructuras que mimeticen la forma de los defectos que se requieran para regeneración ósea y a partir de alo injerto de hueso de banco, de cadáver se talla perfectamente la forma del defecto que se quiere reconstruir y Botis nos lo da y lo ponemos en nuestros pacientes. Entonces esto que parecía algo muy del futuro ya lo tenemos en el presente y además cada vez más. ¿Qué tipos de scaffolds, qué tipo de matrices tenemos? Pues tenemos muchos tipos. Tenemos hidrogeles, esponjas, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en las matrices sólidas, sobre todo las basadas en hidroxiapatita, las que nos mantienen bien el espacio. Y ya como hemos mencionado anteriormente, en regeneración periodontal, en el gol estándar de tratamiento a día de hoy son bien, en, ya hablando de los defectos poco contentivos, de los defectos, por ejemplo, de una y dos paredes, eh, son bien las proteínas derivadas de la matriz del esmalte o bien... Las membranas reabsorbibles, pero para poder para conseguir el mantenimiento del espacio, que el defecto no se colapse y conseguir ese, esa estabilización del coágulo, es muy importante la adición de estos senoinjertos, de estas matrices senogénicas, estas matrices sólidas que nos van a mantener el espacio. Por otro lado, cuando tenemos eh, casos de atrofias importantes de la cresta alveolar, eh, podemos elegir también varias herramientas diagnósticas. El gol estándar, si nosotros no podemos colocar los implantes, si necesitamos una regeneración previa, siempre ha sido el injerto autólogo, eh, el, el injerto del propio paciente en bloque. Ahora tenemos las técnicas eh, de las láminas, de acuerdo al profesor Curi. O también podemos emplear matrices no reabsorbibles, como las de politetrafluoretileno expandido junto con seno injertos esto en el caso de que necesitemos regenerar antes de colocar nuestros implantes y ahora mismo de acuerdo a la literatura cuando sí que podemos colocar los implantes y lo único que necesitamos es realizar una regeneración horizontal para completar eh, la cantidad el volumen óseo vestibular lo más utilizado lo más empleado actualmente sigue siendo la matriz reabsorbible o la matriz de colágeno, hay varios tipos de colágeno de más lenta reabsorción y más rápida reabsorción, unido a eh, estas matrices senogénicas. Nosotros lo que nos vamos a centrar ahora es en estos dos grupos, tanto para regeneración periodontal como para regeneración ósea, o es decir, en el uso de una matriz eh, reabsorbible junto con un seno injerto, fundamentalmente a base de hidroxiapatita. Y para ello vamos a empezar con un caso de regeneración periodontal tratado con esta estrategia. Y para ello os presento a Puri. Puri es una paciente de 61 años de edad que no tiene enfermedades sistémicas relevantes, no toma medicación y me la derivó, como, yo, como ha comentado María, yo me dedico a la periodoncia y a los implantes, pero es verdad que mi formación está muy encaminada al tratamiento de las periodontitis muy avanzadas. Actualmente, de acuerdo a la clasificación nueva, eh, a las periodontitis estadios 3 y 4. Eh, en este caso, un compañero mío, implantólogo, me, de, me derivó a esta paciente porque él no sabía cómo afrontar el caso sin tener que, que realizar procedimientos avanzados. Y esta paciente, su motivo de consulta principal era que sus dientes se estaban moviendo. Cuando nosotros vemos la imagen frontal de, de purificación, pues la verdad es que aparentemente no es una paciente que tenga una gran inflamación. Pero cuando nosotros vemos la panorámica de esta paciente, observamos por qué mi compañero me la había derivado. Él había intentado planificar un tratamiento sobre implantes extrayendo 37 y 47 y se daba cuenta que iba a necesitar hacer un tratamiento de regeneración vertical para poder colocar implantes. Por lo tanto, me lo derivó eh, diciéndome que el caso a él... Eh, le parecía muy complejo y que yo intentara hacer algún procedimiento para no tener que quitar esos siete, es lo cual a, a mí me encantó porque mi trabajo es salvar dientes. Cuando nosotros tomamos el periodontograma de esta paciente, nos damos cuenta de que a pesar de, que de la ausencia de relativamente eh, una gran cantidad de, de placa bacteriana y cálculos, sí que la paciente presentaba unos sondajes profundos a, a nivel de los molares de 12, 10 milímetros en los molares. Eh, superiores y a nivel inferior, donde habíamos observado en esa panorámica esos defectos intraóseos tan importantes, teníamos sondajes de eh, 9 y 10 milímetros. Por lo tanto, lo que hacemos es planificar nuestro tratamiento, planificamos nuestro tratamiento periodontal básico, sabemos que vamos a necesitar un tratamiento periodontal quirúrgico y después ya le explicamos a la paciente de que va a ser necesario un tratamiento ortodóntico una vez estabilizados esos molares para distalar los 7 y poder colocar implantes a nivel de los 6. Y ese es nuestro plan de tratamiento inicial. Realizamos nuestra serie radiográfica periapical. Eh, los molares inferiores, los siete, estaban vitales a, eh, a pesar de esa imagen que parece radiolucidez, era la superposición con el nervio dentario inferior, los molares están perfectamente vitales, la derivamos a, al endodoncista y lo confirmó, y observamos un patrón de pérdida ósea generalizado horizontal en la arcada superior, pero un patrón de pérdida ósea vertical a nivel eh, posterior, posterior inferior. Eh, llegado a este punto, establecemos nuestra secuencia de tratamiento, que sabemos que ahora ha cambiado levemente en, en periodoncia, de acuerdo a las últimas guías clínicas del tratamiento de la periodontitis, eh, que se debatieron en el workshop eh, de las guías clínicas del tratamiento de los estadios 1 a 3, que tuvo lugar hace muy poquito en, en el año 2019 y se ha publicado en 2020. Después de realizar nuestro diagnóstico y pronóstico periodontal, pasamos al step 0, en el que damos la información al paciente. Step 1, en el que realizamos el control de los factores de riesgo. Esta paciente no era fumadora, no tenía eh, diabetes mellitus, por lo tanto, no tenemos que controlar ningún factor de riesgo, pero sí que tenemos que hacer otro de los pasos del step 1, que es el control del biofil subgengival por parte del paciente, es decir, le damos instrucciones de higiene oral, tanto de cepillado como de dispositivos de higiene interdental, eh, como por parte nuestra, por parte profesional, eh, a través de la eliminación de los depósitos supragengivales. A continuación pasamos al Step 2, donde realizamos eh, la secuencia de raspado y alisado radicular y una vez que la paciente está estable, ya planificamos nuestras cirugías fueron cirugías de acceso en posterior eh, superior y cirugías regenerativas en el sector por posterior inferior. Para a continuación llevar a cabo, eh, como sabemos, de la terapia periodontal de mantenimiento, eh, que es, como yo les digo a los pacientes, esto es hasta que la muerte nos separe, eh, donde hacemos visitas de monitorización y desbridamiento supra y ya sin anestesia, cada cuatro o cinco y seis meses en función del riesgo individual del paciente. Esta es la imagen de, de la paciente después de, de realizar la instrumentación subgengival. Vemos que el control eh, y la higiene del paciente es magnífico. La paciente viene impoluta, viene limpísima a todas las visitas. Por lo tanto, aquí ya podemos pasar a la siguiente fase, que es... A realizar nuestras cirugías, nuestro tratamiento quirúrgico. Eh, como observamos a nivel posterior inferior, continúan existiendo esas, esos sondajes profundos que sabíamos que con nuestro tratamiento básico no se iban a solucionar, e iniciamos un abordaje eh, regenerativo, y este es nuestro objetivo: conseguir la restitución a cintegrum de los tejidos de soporte del diente, es decir, regeneración periodontal. Lo que vamos a lograr es la regeneración del ligamento periodontal, del cemento y del hueso, y por supuesto, a nivel del tejido blando. Nuestro objetivo es conseguir eh, una nueva inserción conectiva. Eh, ya sabemos que los albores de la regeneración periodontal comenzaron con el, el doctor Melcher en el año 76 con su teoría compartimental, eh, por la que se decía que en función de las células del periodonto que repoblasen la herida, se iba a formar una nueva inserción o u otro tipo de cicatrización. Eh, como sabemos, si nosotros dejamos que las células del epitelio, que son las más rápidas, lleguen a la herida, lleguen al defecto, se va a producir un epitelio largo de unión y por lo tanto va a haber una regeneración mínima. Si dejamos que las células del tejido conectivo lleguen a la herida, se va a producir una reabsorción radicular. Y en el caso de que lleguen las células del hueso, lo más probable es que tenga lugar una anquilosis. Por lo tanto, de acuerdo a estos estudios llevados a cabo en la Universidad de, de Göteborg, en, en Suecia, con el grupo de, eh, donde después estaría el profesor Jan Linde, es imprescindible eh, poner una membrana barrera o un material barrera que cubra este defecto para facilitar que sean las células del ligamento periodontal las primeras que lleguen al defecto. Esta es la única manera de que se forme nuevo cemento, nuevo ligamento periodontal, nuevo hueso y una nueva inserción conectiva. Y lo que primero se probó con los filtros Milipor, después pasó a llevarse a cabo con las membranas no reabsorbibles para haber llegado hasta nuestros días en formato membrana reabsorbible. Membrana de colágeno, membrana de otros polímeros reabsorbibles. ¿Por qué? Pues porque tienen una menor morbilidad, no es necesario retirar estas membranas y porque la tasa de complicaciones es mucho menor. Y ahora mismo se han, se han convertido en el gol estándar de la regeneración tisular guiada, las membranas de colágeno. ¿Qué es lo que hicimos en, en purificación en nuestra paciente? Pues aquí vemos la cirugía que le hicimos a nivel del 47, donde fuimos muy conservadores en nuestro diseño. Incisiones intrasuculares, incisiones eh, sobre todo entre el, entre el 7 y el 8, eh, preservación de papila simplificada, que es lo indicado a nivel de los molares, incisión crestal entre el 7 y el 5. Y aquí lo que nos planteamos es qué material utilizar. Eh, pues bien, hay muchísimas membranas en el mercado, pero yo necesito una que me aguante durante todo el proceso de la regeneración. Antes hablábamos que una de las características ideales, fundamentales, es que la tasa de reabsorción del biomaterial sea equilibrada, no vaya al mismo tiempo que la tasa de crecimiento de tejido. Por lo tanto, yo en estos casos prefiero utilizar una membrana de pericardio yo aquí sí que utilizo en estos casos utilizo la membrana jason porque me permite estar más tiempo madurándose ese tejido y en estos casos a mí también me gusta utilizar ya sabemos que en, en estos defectos que son tan poco contentivos ahora lo veremos es un defecto en la parte más apical de tres paredes pero a medida que vamos subiendo se convierte en dos paredes y finalmente en una entonces no podemos colocar solo una membrana porque la membrana se va a colapsar y no nos va a permitir mantener el espacio de la regeneración. Por lo tanto hay que combinarlo con una matriz senogénica, con un seno injerto y a mí me gusta en estos casos utilizarlos de pequeño tamaño, como puede ser eh, el, el cerabón, que es un hueso eh, desmineralizado bovino con un tamaño de partícula entre 0,5 y 1 milímetro. Yo en estos casos la verdad es que no utilizo una partícula más grande. ¿Qué fue lo que hicimos en este caso? Desbridamos muy bien todo el defecto, limpiamos el cálculo con ultrasonido, con curetas, con fresas eh, de perioset y una vez que lo tenemos bien limpio, sondamos y observamos que el componente intraóseo de este defecto es de aproximadamente 15 milímetros y que varios de estos milímetros, por lo menos 8 milímetros, tenemos un componente solamente de una pared. Eh, por supuesto, en estos casos podemos utilizar. Derivados de la matriz del esmalte, pero yo en defectos tampoco contentivos me gusta, prefiero utilizar membranas para que me encofren bien el, el defecto y por supuesto hay que darle soporte con un seno injerto. Eh, esa es la membrana recién probada, eh, lo que yo suelo hacer es mido con la sonda periodontal el espacio interdental eh, que suelo dejar eh, justo para el espacio interdental donde voy a realizar la regeneración. Y ese es el espacio que dejo desde un extremo de la membrana a donde realizo el contorno del diente. Y luego, claro, para realizar el contorno del diente es necesario medir esa dimensión vestíbulo lingual del molar. Aquí, eh, como veis, la membrana la acababa de probar y a continuación eh, dejo la membrana eh, sujeta con el Minnesota, como podemos ver en la foto. Eh, de abajo a la derecha la dejo sujeta con el Minnesota por vestibular o, o por lingual, lo sujeto con, con otro instrumento. En este caso, yo creo que era con un, con un instrumento Pritchard. Relleno muy bien todo con el seno injerto, con la hidroxiapatita bovina, y por último lo cubrimos y hacemos que cu se cubra todo el defecto para que se produzca la regeneración tisular guiada, como su nombre indica. Aquí vemos la sutura por primera intención después de liberar muy bien ambos colgajos yo en, en caso de defectos linguales aprovecho y libero también periostio del, del coloajo lingual mediante la técnica de, de Isban Urban y aquí tenemos sutura con colchoneros internos horizontales y con puntos simples esa era la cirugía del cuarto sextante de, perdón del cuarto cuadrante ahora nos vamos a la cirugía del tercer cuadrante y como observamos, el defecto es muy similar. Ya habíamos dicho que a pesar de que en la radiografía parece que hay lesiones eh, periapicales, eh, son las resultantes de la superposición con el nervio dentario inferior, porque los dientes están totalmente vitales y asintomáticos. Y observamos que el procedimiento es muy parecido al del otro caso. Preservación técnica de preservación de papila simplificada entre los segundos y los terceros molares, incisiones. Cristales entre los segundos molares y el segundo premolar. Desbridamos muy bien nuestro defecto, sondamos, observamos que tenemos un componente intraóseo también de unos 15 milímetros y que mayoritariamente la parte coronal de nuestro defecto es de una pared. Por lo tanto, en estos casos yo utilizo eh, membranas de colágeno no derivados de la matriz del esmalte, aunque se podría, pero probablemente la magnitud de la regeneración desde mi punto de vista sería menor. Una vez llegado a este punto, mido la membrana que tiene una forma muy similar a la del cuarto cuadrante, coloco mi material de regeneración de partícula pequeña y superpongo mi membrana tapando muy bien todo el defecto. A continuación, bueno, aquí vemos la radiografía después de... La cirugía y aquí la sutura, después de haber liberado muy bien por eh, y la sutura por primera intención eh, con colchoneros internos y con puntos simples, también en el tercer cuadrante. Esta es la imagen a los 12 meses, al año de la cirugía, donde vemos que los dientes eh, siguen estando ferulizados. Es imprescindible que después de procedimientos de regeneración periodontal en dientes que tengan una movilidad mayor. De uno los ferulicemos y yo les diría eh, como recomendación, probablemente varios de ustedes estén de acuerdo conmigo, que yo prácticamente en todos los casos en los que hago regeneración periodontal, aunque al principio se muevan, tengan movilidad grado uno o menos, yo ferulizo porque es verdad que siempre después de levantar un colajo va a aumentar la movilidad y la inmovilización es una característica imprescindible para que tenga lugar eh, la regeneración periodontal y tenga lugar esa formación de nuevo hueso, nuevo cemento y nuevo ligamento periodontal. por lo tanto, yo cerulizo casi en todas mis regeneraciones periodontales y dejo prácticamente hasta el año. al año ya lo quito. aquí podemos observar las radiografías, donde vemos que el pronóstico de nuestros dientes ha cambiado drásticamente, ya no tenemos esos defectos, ya podemos darles a estos dientes un pronóstico favorable, estos dientes ya les podemos someter a un tratamiento de ortodoncia. Eh, fíjense que tenemos estabilidad de los tejidos, ya el arcade inferior, donde vemos el periodontograma, ya no tenemos sondajes mayores de, de 4 milímetros y a día de hoy la paciente acude a sus mantenimientos periódicos y va a iniciar el tratamiento de ortodoncia para distalar los siete. por lo tanto, la regeneración periodontal eh, si la realizamos con los materiales adecuados en los casos de defectos poco contentivos que necesitan un soporte eh, con el uso de seno injertos, son un tratamiento muy predecible y que nos ayudan a mejorar la estabilidad de nuestros dientes a largo plazo y a tener a nuestros pacientes contentos. Muy bien, pues ya hemos hablado de este punto en regeneración periodontal, ahora vamos a hablar algo más de matrices xenogénicas de su uso para eh, aumento de la cresta ósea. Para eso también os quiero presentar a esta paciente, Anabel, eh, cuyo motivo de consulta es que se le movía mucho ese puente anterosuperior que lleva. ¿Y por qué? Pues porque estaba completamente decapitado, los dientes tenían, a nivel del 22, teníamos una lesión endoperiodontal, todos los dientes estaban necróticos, cuando vamos a quitar ese puente prácticamente nos sale solo y lo que, hace, lo que nos queda es extraer los restos eh, radiculares, que además había una pérdida de inserción eh, prácticamente hasta el ápice en muchos de ellos. Por supuesto, primero nos aseguramos eh, que la, la paciente no padece o que tiene la periodontitis controlada en el resto de la boca, si no eh, realizamos la secuencia que hemos visto eh, anteriormente y en este caso solamente fue una otra cirugía periodontal. Y una vez que tenemos a nuestra paciente estable, con muy buen control de placa, como pueden ver en la imagen, ya nos planificamos la reposición de las piezas ausentes. En este caso... Eh, las piezas ausentes iban desde el canino derecho hasta el incisivo lateral izquierdo, o sea, le faltaban cinco piezas. Por lo tanto, y ahora vamos a ver la planificación en el escáner, a mí en estos casos me gusta, si tengo hueso, colocar los implantes en eh, 13, 11 y 21. Probablemente muchos de ustedes pensarán, también los podemos colocar en incisivos laterales. Eh, a mí me gusta particularmente colocarlo en los centrales, porque es una paciente con sonrisa gingival, tengo mucho más margen de maniobra si yo los coloco a nivel de los centrales, porque el margen gingival de los centrales, siguiendo los parámetros estéticos, puede estar más apical que el de los incisivos laterales. Y luego también me permite colocar implantes de una mayor anchura que los incisivos laterales, porque el perfil de emergencia los incisivos centrales me va a quedar mejor también con un implante un poquito más ancho de lo que puedo colocar en los incisivos laterales para que me dé un perfil de emergencia estético. A nivel del 13, estos son los cortes del CBCT, donde observamos en el corte central que parece que tenemos hueso suficiente, pero cuando nos vamos al corte de la derecha, en el corte menos 11, observamos que debido a esa infección tenía la paciente durante todo este tiempo, esta lesión endoperiodontal, ahí no ha cicatrizado bien el hueso. Por lo tanto, ya nos imaginamos que vamos a tener que realizar algún procedimiento de regeneración. A nivel del implante en el 11, a nivel del, del 12 y el 22, no los enseño porque luego lo verán en la, en la cirugía porque la disponibilidad ósea era mucho más desfavorable que a nivel de los incisivos centrales. A nivel del 11 vemos que la situación es bastante favorable. Es verdad que en coronal tenemos 4,32 milímetros. Nos va a hacer falta probablemente algo de regeneración para tener esos 2 milímetros de hueso vestibular que las últimas investigaciones han señalado que debemos tener en implantes en sector anterior para no perder eh, cortical vestibular durante la cicatrización de nuestros implantes. Y por último, a nivel, a nivel del, del implante en el incisivo superior. Eh, central izquierdo, tenemos una situación bastante más desfavorable. Nos damos cuenta de que tenemos el nervio nasopalatino eh, muy cerquita y que no llegamos apenas a 4 milímetros de anchura vestíbulo palatino eh, en, en, para colocar este implante. Por lo tanto, aquí sabemos que vamos a realizar un procedimiento de regeneración ósea horizontal avanzada que vamos a utilizar de acuerdo a lo que comentábamos. Eh, del gol estándar, por decirlo de alguna manera en la literatura, eh, un seno injerto y una membrana, pero vamos a colocar nuestros implantes en el mismo procedimiento. Eh, esta foto la pongo simplemente para ilustrar que a mí en estos casos me gusta poner eh, provisionales que lleven o bien el paladar completo eh, o bien esqueléticos completos, prótesis removible completa con topes oclusales. No me gusta nada. Eh, poner la típica prótesis eh, sectorial removible, porque si yo necesito hacer una regeneración en vestibular, si se me apoya el faldón de la prótesis o, el, o la resina a nivel de donde yo tengo mi herida, mi regeneración va a fracasar. Por lo tanto, yo soy bastante amiga de estas prótesis que llevan paladar o incluso de prótesis esqueléticas que llevan todo el paladar metálico con topes oclusales a nivel de premolares y molares para que los dientes no se me intruyan y justo después de la cirugía incluso recorto más el talón de los dientes para que no me roce nada con la sutura ni con la herida y no se me abra ni me toque y me movilice el biomaterial que yo voy a colocar. Este es el día de la cirugía de Anabel, en la que hacemos una incisión cristal, eh, hacemos las descargas después eh, más allá de los, de los premolares. Y observamos que una vez que colocamos los implantes, la situación a nivel del, del 13, del canino y del incisivo superior central derecho es bastante más favorable que a nivel del, del implante en 21, del incisivo central superior izquierdo, donde tenemos una deistencia de prácticamente, como ya habíamos visto en el CBCT, en el escáner, de, de toda la cortical vestibular. En este caso, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos una buena eh, colocación de nuestros implantes, los hemos colocado de acuerdo a una férula quirúrgica, que las fotos, eh, la verdad es que no las he puesto, habría sido buena idea, pero no me acordé. Y ahora yo lo que opto también es por una membrana de lenta reabsorción que dure entre 8 y 12 semanas. Utilizo una membrana de pericardio y al igual a mí me gusta utilizar. Eh, un seno injerto bovino de partícula pequeña en estos casos eh, qué hacemos lo primero yo la verdad es que lo primero que hago es liberar periosteo. no me gusta liberarlo al final porque se me mueve más mi, me mi membrana entonces lo que hago es primero liberar el coloajo vestibular de manera que caiga pasivamente por encima del borde del nivel palatino y que tape eh, los límites amelocementarios de los dientes adyacentes, y a continuación coloco mi, mis membranas. En este caso, vamos a utilizar varias membranas de, de pericardio porcino. Una vez que he colocado la membrana, la sujeto con el separador Minnesota, la apoyo en el Minnesota relleno con todo el material de regeneración con el seno injerto bovino en estos casos en los que tenemos tanto implante expuesto sigue con un rascador de hueso cojo, hueso autógeno, autógeno de, de otra zona del paciente y lo mezclo con el seno injerto y a continuación lo fijamos muy bien con chinchetas con, con pins tanto en vestibular como en las zonas eh, palatinas en las que me lo permitan Aquí observamos que tenemos un, una buena liberación de los tejidos blandos. Realizamos una sutura a base de colchoneros horizontales internos y de puntos simples. Y aquí observamos los implantes colocados a nivel de 13, 21 y 11 y la paciente con su rehabilitación. Y aquí en ambos casos hemos utilizado el mismo material, tanto en regeneración periodontal como en regeneración ósea. Importante la duración de reabsorción de las membranas, es algo fundamental. Y ahora ya hemos visto eh, cuáles son los enfoques que utilizamos a día de hoy. Pero ¿por qué no irnos un paso más? Hemos hablado de que tenemos tratamientos predecibles en regeneración periodontal para los defectos de tres paredes para las eh, afectaciones de furca grado 2 mandibulares, pero también tenemos otros tipos de otro tipo de defectos en los que no tenemos tratamientos tan predecibles como son los defectos eh, intraóseos de una pared o las lesiones de furca grado 3. ¿Por qué estas no podemos regenerarlas si sabemos que es la mejor manera de ganar inserción? Y también tenemos otros casos en los que eh, muchas veces no nos queda otra opción, como en este caso eh, que tenemos de esta atrofia ósea tan severa en maxilar, que a mí en este caso no se me ocurre poner los implantes a la vez. Este es un caso en el que yo haría una regeneración ósea previa a la colocación eh, de un implante. Eh, pues bien, ¿y si echamos mano de la terapia celular? Eh, ¿Nos podría ayudar a mejorar estas situaciones? ¿Podría potenciar el efecto? De nuestros materiales de regeneración que utilizamos actualmente y las estrategias, las nuevas estrategias en ingeniería de tejidos basados en el uso de células madre tienen estos tres componentes fundamentales. Por supuesto, los scaffolds, los, eh, las matrices eh, tridimensionales de las que hablábamos anteriormente, pero en estas nuevas estrategias lo que se suelen injertar son células madre mesenquimales, que ahora veremos qué son. Y en muchas de esas estrategias también se puede unir el uso de agentes bioactivos, como factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico, en definitiva. Todos factores, incluyendo las células, que van a estimular estos procesos regenerativos. Pero me gustaría centrarme en el campo, en el grupo de las, de las células madre mesenquimales, que es con lo que yo llevo trabajando todos estos años. ¿Qué es una célula madre? Bien, pues las células madre son células con una capacidad. Muy grande de autorrenovación, con el potencial para proliferar extensamente y diferenciarse a muchos tipos celulares. No vamos a hablar de las células madre embrionarias, que son un tipo de célula madre que es verdad que es la que más potencial eh, para regeneración tiene. No vamos a hablar de ello por eh, el simple hecho de que tiene un montón de condicionantes éticos y legales, porque para utilizarlas hay que sacrificar un embrión. De lo que vamos a hablar. Es de las células madre adultas, que es lo que más se está utilizando a día de hoy en regeneración de tejidos. A diferencia de las células embrionarias, son multipotentes, es decir, no tienen tantos potenciales de regeneración, no pueden dar lugar a un individuo eh, completo, pero que sí pueden dar lugar y, y diferenciarse a células de la misma capa embrionaria eh, de donde esas células han sido extraídas. Y por tanto, como las tenemos todos en nuestro organismo, en diferentes tejidos, porque son células que tienen papeles fundamentales en la reparación de tejido y en la homeostasis, no tienen problemas éticos y legales, porque no hay que sacrificar un individuo vivo. Dentro de estas células mesenquimales adultas existen... Tres tipos, las que van, dan lugar al mesodermo, al endodermo y al ectodermo, en función del tipo de célula eh, al que van a dar lugar después. Nosotros nos vamos a centrar en las células madre mesodérmicas, de las cuales hay dos tipos que llevan utilizándose. Las hematopoyéticas, que es uno de los dos tipos, llevan utilizándose muchísimos años. El trasplante de los progenitores hematopoyéticos sabemos que se utiliza en las personas con leucemia, con linfoma, lo que se llaman los trasplantes de médula. Ahora nos vamos a referir fundamentalmente a las células madre mesenquimales, que son las que se utilizan en terapias regenerativas y son las que nosotros estamos utilizando en regeneración periodontal y vamos a empezar a utilizar en regeneración ósea. Estas células mesenquimales, ¿de dónde se pueden obtener? Pues bien, tenemos células mesenquimales nosotros en la grasa, en el hueso, en el cartílago, incluso en el músculo, en el ligamento periodontal, en la encía, en el hueso alveolar. Hay muchísimos lugares para el aislamiento de las células madre mesenquimales que son de las que vamos a hablar. ¿Y por qué estas células madre mesenquimales? son tan prometedoras. ¿Por qué ahora hay tantísima investigación con este tipo de células? Pues porque tienen una serie de propiedades que les hace muy interesantes. En primer lugar, una vez que se introducen en un tejido, que se trasplantan células mesenquimales, van a estimular la proliferación y la diferenciación de, células de las células progenitoras residentes de ese propio tejido a través de una serie de mecanismos paracrinos a través de una secreción de, de citoquinas, las propias células injertadas van a estimular el crecimiento y la proliferación de las propias células indiferenciadas de un tejido. En segundo lugar, son las llamadas células inmunoprivilegiadas, porque son capaces de suprimir y reducir la función de las células del sistema inmune. Por lo tanto, han sido capaces de injertarse, se han introducido células de otro paciente, por ejemplo, hay bancos de células de tejido adiposo, de liposucciones que se han realizado, se han realizado por eh, cirugía plástica, cirugía estética. De esas células se han cultivado, se han expandido, se han almacenado en un banco y esas células se están injertando en otros pacientes. Y como son inmunoprivilegiadas, que no producen ningún tipo de afectación sobre las células del sistema inmune, no se produce ni rechazo ni enfermedad de injerto contra huésped. Por lo tanto, esto es eh, muy interesante de cara, de cara a las terapias regenerativas halogénicas, ya no eh, autólogas. La tercera propiedad sería lo que llamamos lo que conocemos como homing, que esto es una propiedad muy curiosa. Eh, nos imaginamos que ha habido un paciente que ha tenido un infarto. Pues, si a ese paciente, y hay estudios sobre esto, se le infunden a través del torrente sanguíneo de células madre mesenquimales, son capaces de llegar al foco donde ha habido el daño y empezar a regenerar. Y por último, los efectos paracrinos, que es a lo que antes nos referíamos, las propias células madre mesenquimales injertadas, van a actuar a través de esas citoquinas, esos mediadores, sobre las propias células del paciente en la zona donde se han metido y van a estimular su proliferación y su diferenciación. Por lo tanto, eh, esto es, este es el kit de la cuestión: esto es. Eh, la razón por la que tantísimos y tantísimos grupos de investigación están trabajando a día de hoy con las células madre mesenquimales. ¿De dónde se extraen? Pues como hablábamos antes, pues eh, fíjense, del tejido adiposo, de liposucciones, ¿no? Eh, pero también de la médula ósea, de la cresta ilíaca, del cordón umbilical y también de fuentes intraorales de nuestro territorio. Tejido conectivo gengival, ligamento periodontal, pulpa dental, hueso alveolar, muchas localizaciones. Y esto fue lo que nosotros analizamos eh, ya en, en el año 2016. Eh, comparamos células mesenquimales eh, de, pacientes, de, de pacientes que teníamos nosotros en la, en la clínica del máster de periodoncia de la Universidad Complutense. Y los aislamos de ligamento periodontal de terceros molares incluidos, es decir, de, de dientes, la mayoría eran pacientes jóvenes eh, con un periodonto intacto, también de pacientes con periodontitis, es decir, ligamento periodontal de dientes con un periodonto reducido. Y las comparamos eh, con células mesenquimales derivadas del tejido conectivo gingival, de remanentes de cirugía periodontal receptiva, es decir, si nosotros operábamos... Eh, a un paciente y le hacíamos una cirugía de reposición apical donde hacíamos adelgazamiento del paladar o una cuña distal, desepitelizábamos el, el epitelio, la parte superficial y el resto lo procesábamos. Vamos a ver cómo. Esto es un, un ejemplo que les quiero poner. Eh, imagínense que nosotros hacemos una, un colajo de reposición apical en un paciente que sigue teniendo bolsas residuales después de la terapia periodontal básica. A continuación, lo que hacemos es cogemos un fragmento de la cuña distal, quitamos el epitelio y nos quedamos con el conectivo. Y esto en una campana de flujo laminar en el laboratorio, lo que hacemos es lo fragmentamos. Aquí vemos la imagen y después lo vamos a digerir en una mezcla enzimática que rompe los enlaces y hace que el tejido esté mucho más disuelto y disgregado. Esto a nivel del tejido conectivo gingival. Eh, a nivel del ligamento periodontal, pues básicamente lo que hacemos es sumergir el diente en suero con antibióticos, lo transportamos al laboratorio también en condiciones de, de esterilidad, eh, raspamos la superficie radicular con una cureta y ahora el procedimiento es común tanto a la encía como al ligamento periodontal. Eh, lo digerimos en una mezcla de colagenasa dispasa, lo filtramos, centrifugamos el tejido y el, el, todo salvo el precipitado, es decir, toda la suspensión... Eh, lo eh, incubamos en un medio de cultivo específico que llamamos bueno, DIMEM F12, hay muchos tipos de medio que lleva suero fetal bovino, que es el alimento para las células, y lleva también otra serie de sustancias, incluyendo antibiótico para que no haya contaminación. Y estos frascos de cultivos celulares los guardamos en incubadoras especiales que tienen una atmósfera de CO2, un 5% de CO2 a 37 grados centígrados y un 95% de humedad. Y así se deja que las células vayan creciendo y expandiendo hasta que llenan el frasco. Y llega un momento en el que esas propias células, que están ya hiperconfluentes, se levantan del frasco y se siembran en más frascos. Y así vamos consiguiendo poblaciones celulares y el número de células que nosotros queremos. Habitualmente utilizamos para investigación en, en, en humanos. Eh, las células procedentes del tercer y cuarto paso, es decir, después de levantarlas y resembrarlas después de tres o cuatro veces. Y eh, lo primerísimo que tenemos que hacer eh, para poder trabajar con estas células en humanos es corroborar que cumplen los criterios eh, que la sociedad internacional de terapia celular establece para las células madre mesenquimales. El primero lo ven aquí en esta diapositiva eh, para saber que las células son propiamente dichas células madre mesenquimales, es imprescindible que se adhieran al frasco de cultivo. Aquí es como si estuviéramos viendo el frasco de cultivo al laboratorio y muestren estas prolongaciones, esta especie de pseudópodos típico de, de fibroblastos. Y vemos que los tres tipos de célula aquí lo expresaron. También es muy importante que expresen marcadores específicos de célula mesenquimal y en este caso los tres tipos eh, de, de células. Lo expresaban, eran positivas para el CD105, CD90 y CD73, que son marcadores específicos de célula mesenquimal, y eran negativos para toda la batería del eh, resto de anticuerpos, que son de células del sistema inmune y de células hematopoyéticas. Y por último, importantísimo: si estas células son mesenquimales, tienen que demostrar eh, que se diferencian otros tipos de células, ¿no? Pues después de colocarlas en medios de, 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 de inducción de tejido adiposo, óseo y cartilaginoso, observamos que nuestras células, tanto de ligamento periodontal como de encía, eran capaces de formar vacuolas de grasa, como podemos observar aquí en las primeras imágenes en color rojo, eran capaces de diferenciarse a tejido óseo, eh, según vemos con esta tinción de boncosa, y también de formar cóndrulos y de teñirse con el alcian blue. Es típico, una tinción para el tejido cartilaginoso. Eh, una vez que corroboramos que nuestras células son mesenquimales, antes de introducirlas en humanos es fundamental que contrastemos que son seguras y para ello tenemos que hacer estudios genéticos. En este, en este estudio lo hicimos con microarrays y eh, lo trasplantamos en, en animales de experimentación, en este caso eran eh, ratones, y al cabo de los meses observamos que no generan ningún tipo de tumor. Eh, por lo tanto es fundamental ver que estas células son mesenquimales, pero también ver que son seguras, porque el siguiente paso es introducirlas en humano. Eh, más tarde, eh, hace relativamente poco, hace menos de un año, en junio del año 2020, publicamos este estudio eh, que se titula "Regeneración periodontal mediante un sustituto óseo senogénico sembrado con células de ligamento periodontal" autólogo. Ensayo clínico eh, a 12 meses. Y este es uno de los eh, primeros estudios que hay en el, en el mundo. Hay uno en India y hay otro eh, en China en las que se han utilizado, se han introducido células madre mesenquimales para la regeneración de defectos intraóseos y en este caso de una y dos paredes, que son los defectos eh, intraóseos más desfavorables. Sabemos que los más favorables son los de tres paredes porque son los más autocontentivos. En este estudio eh, lo que hicimos fue eh, aleatorizar eh, a dos grupos distintos, un grupo experimental, un grupo test, en el que utilizábamos esta matriz, que es una matriz de hidroxiapatita colágeno, y la sembrábamos con células madre. Eh, derivadas del ligamento periodontal del propio paciente. Eh, y lo comparábamos con un grupo control en el que introducíamos dentro de defectos intraóseos solamente el scaffold, solamente la matriz sin células. Y realizábamos un, seg un seguimiento de estos pacientes por un año para las variables de eficacia y por cinco años para las variables de seguridad, porque eso es algo que nos exige nuestra agencia española del, del medicamento y que lo exige también la agencia europea del, del medicamento. Este es el esquema, el timeline que nosotros utilizamos. Primero reclutamos a los pacientes. Lo más importante era que tuvieran al menos un diente con una pérdida de inserción de 6 milímetros y un defecto intraóseo de una o dos paredes con un componente intraóseo de 4 milímetros y, por supuesto, un diente para extraer de donde nosotros obtendríamos mediante el raspado de la superficie radicular las células del ligamento periodontal. A continuación, llevamos a cabo el procedimiento que eh, os he, les he mostrado anteriormente: la expansión in vitro en el laboratorio, la caracterización, la diferenciación, corroborar que eran células mesenquimales, eh, todos los estudios para certificar la seguridad de estas células y, eh, y llega, llegamos a la introducción de las células en los defectos. Este es el ejemplo de la cirugía de uno de los pacientes. Observamos que el paciente tiene ese defecto de dos paredes en la parte apical, una pared en la parte coronal en un incisivo central superior y que después de utilizar una técnica de preservación de papila levantamos el colgajo, desbridamos muy bien el defecto, vemos que los dientes ya están ferulizados, en este caso era un paciente con una periodontitis avanzada eh, que, que se estaba tratando en el máster de periodoncia de la universidad complutense de Madrid y a la derecha tenemos el biomaterial, el, el material de terapia celular a base de el, la hidroxiapatita colágeno con las células del ligamento periodontal. Y observamos cómo lo adaptamos y a continuación realizamos una sutura por primera intención con puntos simples y colchoneros horizontales. Y aquí observamos la situación en baseline, donde vemos ese defecto intraóseo con un componente de 4 milímetros, ese sondaje de 7 milímetros en mesial, mesiopalatino del 21 y a los 12 meses donde vemos que no queda defecto y que hemos tenido un buen resultado de la regeneración. Eh, ¿Qué resultados nos dio nuestro estudio? Pues lo más importante con respecto a la seguridad, eh, por supuesto, no nos da tiempo a contarlo aquí, pero eh, antes de empezar con la introducción en pacientes, nosotros realizamos... Eh, dos estudios más en animales. en modelo de perro Beagle, uno en un, en un defecto crítico supracrestal en furcas grado 3, y otro en defectos intraóseos también en perros, y corroboramos la seguridad eficacia de esta terapia, por eso pudimos pasar a humanos. Eh, ¿Qué ocurrió en humanos? Pues que observamos que esta terapia era segura. No había ningún evento adverso distinto de los eh, eventos adversos comunes de la cirugía periodontal. Los pacientes referían algo de dolor y algo de sensibilidad. Y con respecto a la eficacia, observamos que en la gráfica de, de la izquierda, que en el grupo test que es la línea. Eh, verde, obtuvimos una mayor ganancia en el nivel de inserción y además una mayor reducción de la profundidad de sondaje en el grupo en el que habíamos realizado el tratamiento con células madre mesenquimales. Sin embargo, probablemente porque teníamos un, un bajo tamaño muestral, teníamos poquitos pacientes, era un estudio piloto y las diferencias no fueron significativas, pero que sí que fue este estudio bastante eh, relevante para sacar esta tendencia de que el grupo con mesenquimales en regeneración de defectos óseos de una y dos paredes puede proveernos una mayor ganancia en el nivel de inserción clínica y una mayor reducción en la profundidad de sondaje. Y ahora hemos hablado en regeneración periodontal. ¿Hay algo de terapia celular en, en aumento de cresta alveolar? Pues nosotros vamos a empezar un estudio, un estudio multicéntrico en el que estamos colaborando con otros eh, siete centros más europeos, esponsorizado por la Universidad de Bergen, en Noruega, donde lo que queremos conseguir con nuestro tratamiento de terapia celular es mimetizar la regeneración ósea fisiológica. Es decir, queremos conseguir la osteogénesis que se da de forma fisiológica gracias a estas células mesenquimales que nosotros introducimos. La osteoinducción que podemos lograrla con la introducción también de factores de crecimiento y por supuesto la osteoconducción con las matrices xenogénicas, con los scaffolds que utilizamos para el mantenimiento del espacio y para llevar nuestras células eh, al, al lecho receptor. Este estudio que es el estudio que llamamos comúnmente eh, Maxibon está financiado por un proyecto europeo eh, H2020 lo estamos realizando. Uno de los centros es la Universidad Complutense de Madrid, y en ella queremos comparar el gol estándar de tratamiento en regeneración ósea horizontal, que es el injerto en bloque autólogo, y lo queremos comparar con células madre mesenquimales autólogas, es decir, del propio paciente, derivadas de la médula ósea obtenida de la cresta ilíaca. Ahora vamos a ver en un breve vídeo cómo las obtenemos sembradas en un fosfato cálcico bifásico, nuestro scaffold, nuestra matriz eh, xenogénica, y cubierto con una membrana no reabsorbible. Como os comentaba, estos son los centros que estamos participando en este estudio multicéntrico con una duración de 21 meses. En España eh, trabajamos la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad Complutense de Madrid. Y el objetivo principal de este estudio es evaluar lo primero la seguridad de esta terapia y después la eficacia de este protocolo de terapia celular para regenerar este tipo de defectos, como el. Que tenemos a la izquierda, defectos que no nos permiten colocar de manera adecuada implantes dentales y que necesitamos regenerar de manera previa a la colocación de los implantes. Una vez que incluimos a nuestros pacientes en función de los parámetros del CBCT, eh, es importante valorar que la cresta. Debe tener una dimensión vestíbulo lingual o vestíbulo palatina menor de 4,5 milímetros, lo que llamamos tradicionalmente las crestas en filo de cuchillo. Que ahí podríamos poner en algún caso implantes, pero en, en este tipo de estudios incluimos pacientes eh, con estas dimensiones: pacientes que estén sistémicamente sanos y, y pacientes que no fumen, y mayores de 18 años. Después, lo que llevamos a cabo es el aspirado de la médula ósea seis semanas antes de la cirugía de aumento de hueso en los pacientes asignados de manera aleatoria al grupo T. ¿Cómo realizamos esta aspiración? ¿Cómo conseguimos estas células me madre mesenquimales eh, derivadas de médula ósea? Pues de la cresta ilíaca. Y aquí os traigo un pequeño vídeo que vamos a ver de cómo nuestra hematóloga eh, consigue sacar la médula ósea. Lo primero que hacemos es un procedimiento que nosotros realizamos eh, con sedación. El paciente está prácticamente dormidito, se eh, anestesia con anestesia local, se hace un pequeñito corte con el bisturí y se introduce un trocar que tiene que llegar hasta la medular eh, de la cresta ilíaca. Y a continuación, una vez que se ha llegado, se va extrayendo eh, este líquido, esta médula ósea. Que a continuación a nuestro centro le corresponde un centro de cultivo celular en Francia, se manda por correo urgente y allí en un centro de cultivos celulares se expanden las células aproximadamente 15 días hasta que el número es el requerido para ya el trasplante en el paciente. Y una vez que tenemos el número requerido, se realiza ya la cirugía. Eh, ahora mismo estamos empezando, eh, en un futuro esperamos dar eh, resultados prometedores de esta terapia celular. Y nuestras variables, como hemos comentado, son eh, la seguridad, eh, evaluar si esta terapia produce algún tipo de evento adverso a lo largo de todo su curso y después eh, eh, a lo largo de, de 21 meses posteriores y valorar la eficacia, sobre todo en el CBCT, con respecto al aumento de volumen. Es decir, ese aumento eh, que tenemos al inicio de la cirugía con respecto al final. Eh, y ya con esto terminamos, y aquí os expongo mis conclusiones: que serían que las matrices o scaffolds enogénicos posibilitan el mantenimiento del espacio, el crecimiento celular en su microestructura y favorecen la estabilidad del coágulo en tratamientos de regeneración periodontal y ósea con membranas reabsorbibles. Ya más concreto con respecto a la terapia celular. Las células madre mesenquimales proveen una extensa proliferación y diferenciación a distintos tipos celulares, potencial paracrino e inmunomodulación de las células del sistema inmune, lo que les hace interesantes candidatas en los tratamientos de regeneración periodontal y ósea. Y por último, que la investigación preclínica ex vivo e in vivo y la investigación clínica en pacientes avalan la seguridad de su uso del uso de las células mesenquimales. A pesar de ello, no nos podemos olvidar de que aún nos encontramos en el ámbito de la investigación y aún en la clínica dental no lo podemos utilizar. Y con esto dar las gracias eh, una vez más a Gotis, dar gracias a todos los asistentes eh, por estar presentes en esta charla, ha sido un placer. Eh, y, por supuesto, dar las gracias a mi grupo de investigación, el grupo de investigación ETEP, dirigido por los doctores Mariano Sanz y el doctor David Herrera, en el que tengo el gusto de participar e investigar. Y ahí les dejo mi mail, eh, por si acaso, aunque ahora vamos a hacer una ronda de preguntas, por si acaso eh, alguien está interesado en escribirme algún mail y pedirme más información o para cualquier duda. ¿Mm? Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. María, muchísimas gracias. Ha sido una presentación fascinante. La verdad que sé que tienes muy poquito tiempo porque tenemos preguntas para hablar por lo menos un par de horas. Yo tengo una pregunta. En el estudio que, que estás haciendo recientemente, estás utilizando un fosfato de calcio. Y tú, en tu primer estudio, utilizaste una matriz de eh, seno injerto. ¿Por qué este cambio? ¿Hay alguna hipótesis? No, nos basamos en que había un estudio previo de, de Maxibon. Antes de empezar con estos estudios ensayos clínicos fase 2, que utilizan más pacientes, siempre se hacen estudios piloto. Y el estudio piloto en el estudio previo eh, a Maxibon fue otro proyecto que se llamaba Riborn, que fue hecho por la, la Universidad de Bergen en Noruega, por el doctor eh, Kamal Mustafa, y utilizaban en concreto este biomaterial a base de fosfato cálcico. Eh, no, no hay otro motivo, es que ya se había utilizado, entonces es mucho más fácil que las agencias europeas de medicamentos aprueben materiales que ya se han utilizado en estudios pilotos previos. Es el único motivo en este caso. Perfecto. Arturo, me imagino que hay algunas preguntas de nuestro público. Exacto, sí, tengo una pregunta a lo mejor un poco más clínica. Um, ¿Por qué es tan importante, eh, referéndose con la membrana Jason, por qué es tan importante eh, el tejido pericardio? ¿Y por, ¿Cuáles son las ventajas de este tejido? Sí, pues eh, el pericardio, en este caso porcino, nos da una de las características que hemos comentado al, al principio de esta charla en la introducción, que es un mayor tiempo sin reabsorción de esa membrana. Hay membranas de colágeno que apenas duran en boca tres semanas. Entonces, con esas eh, no podemos contar en, para lograr resultados predecibles de nuestro tratamiento. Necesitamos que la tasa de reabsorción del biomaterial se adecue, sea similar a la tasa en la que las células y el nuevo tejido, la matriz inmadura de tejido, van creciendo. Por lo tanto, necesitamos membranas, necesitamos biomateriales. Eh, que nos aguanten el tiempo suficiente para dar el tiempo suficiente a que el tejido vaya creciendo. Por eso es tan importante que utilicemos membranas de lenta reabsorción y eso, una de las que nos lo da es la de, la de pericardio. Yo por eso las utilizo tanto en regeneración periodontal como en regeneración ósea. ¿Tenemos? María, tengo otra pregunta, si puedo. Ah, sí, claro. Eh, en defecto, en defecto intraóseo, eh, mejor utilizar para injerto, ¿mejor utilizar partículas pequeñas o grandes? ¿Y por qué? A mí me gusta más, y esto ya puede ser eh, una preferencia personal, a mí me gusta más la partícula pequeña en regeneración periodontal. Sin embargo, cuando yo hago una elevación de seno de técnica ventana lateral, sí que me gusta utilizar más una partícula grande. Eh, yo en regeneración periodontal me gusta sentir que llego hasta el fondo del defecto. Son defectos bastante más estrechos ¿no? que lo que podemos tener en una elevación de seno con técnica ventana lateral. Y, y este es mi motivo. Yo necesito te, crear una estructura de microporos que me permita la conexión entre las células que van creciendo dentro de la matriz. Y eso es fundamentalmente el motivo. También a mí me Gracias. gusta mucho más el manejo el manejo de la partícula pequeña a mí me gusta más. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo y con qué suturas la membrana y si es que la utilizas hidratada o en seco? Sí, a mí la, yo la membrana siempre la hidrato, siempre la dejo, además tampoco hace falta hidratarla eh, mucho tiempo, la puedo dejar un par de minutos con suero. Eh, y luego, la membrana yo en regeneración periodontal no la suturo. La, la ventaja que tiene esta membrana, la membrana Jason, es que después de hidratarla eh, se adapta muy bien al defecto. Entonces, no, para mí no es necesario suturarla. Sí que en regeneración ósea, en, en defectos eh, que podrían ser complejos, siempre la fijo. Siempre la fijo con chinchetas eh, o con, con pins. Para que me permita encofrar bien todo el biomaterial y que el biomaterial se me mantenga en el espacio y que luego al reposicionar el colgajo no se me mueva. Pero en general, yo a mí no, no suelo suturar la membrana y es que a esta membrana no le hace falta. No le hace falta la sutura desde mi punto de vista. ¿eh? Perfecto. ¿Y cuánto tiempo ferulizas luego de hacer la regeneración guiada? Pues mínimo eh, la ferulización seis meses, que es el tiempo que espero hasta que sondo. Pero hay casos en los que si veo que el paciente no está incómodo, se lo puedo dejar un poco más, como el caso de, de purificación, el que os he enseñado eh, antes, porque además es una manera de que esos dientes no se mesializaran hasta que la paciente está estable y ya podemos someterla a tratamiento de ortodoncia para hacer la distalización de, de los molares. Pero mínimo seis meses la frolización. No ya tenemos... Ah, perdón. Ah, no, uh, Sí, estaba preguntando si tenemos uh, tiempo para otra pregunta, pero si quieres, tú. La última, pero nada, tú haz la última pregunta, Arturo. Bueno, entonces, en, otra vez en uh, defectos periodontales, uh, la mayoría o todo el mundo usa uh, hueso de origen uh, bovino. ¿Hay algo contra uh, hueso de origen humano y cuál es la diferencia en particular en sus defectos? No, eh, la única diferencia es que nosotros queremos algo que se nos mantenga en el tiempo y sí que es verdad que el hueso autólogo, por ejemplo, eh, el hueso autólogo se reabsorbe mucho más rápido. O sea, nosotros queremos eh, un material que nos ayude a mantener el volumen de nuestra regeneración y a facilitar la estabilidad del coágulo. Entonces, hay eh, literatura que describe el uso del hueso autólogo. Pero la realidad es que eh, en las últimas revisiones sistemáticas hablan de la combinación más que con autólogo con sin injerto para proporcionar un mantenimiento del espacio y una menor eh, velocidad de reabsorción. Perfecto. Erea, no te quiero quitar más tiempo. Sé que tienes un paciente en exactamente dos minutos. <laughs> Muchas gracias por tu tiempo y por esta presentación. Estoy segura de que todo Colombia y toda Latinoamérica la ha disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Ha sido un placer de verdad. Encantada. Y nosotros, esta fue nuestra última pregunta. Nosotros no nos podemos perder las presentaciones de hoy por la tarde, en donde el doctor Ricardo Kern y Pablo Rutia nos van a estar Dando una charla tan buena como la que nos acaba de dar la doctora eh, Sánchez recientemente. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos y bueno, seguimos con el BTT. Gracias. Disfruten. Chao. Chao. Gracias a la doctora Nerea Sánchez por esta gran conferencia de matrices enogénicas en regeneración periodontal y ósea y su aplicación en terapia celular. Gracias a Arturo y María desde Botis por haber moderado esta gran conferencia. Los esperamos esta noche, no se lo pueden perder. No se pueden perder al doctor Ricardo Kern, que viene de Brasil, y tampoco nos podemos perder al doctor Pablo Urrutia, únicos e irrepetibles. 6 de la tarde, 7 de la noche, todos conectados, los esperamos. No se lo pierdan.